le camion ici, donc l'autoroute, la forêt noire et l'eau. Ruben, un petit peu Serpa. Chargé. Serpa. Ah, il ne sert pas. Je l'utilise comme Serpa. Bon. C'est mon âne. Je charge mon âne. Il va faire une vidéo. Bueno, pues ahí se queda Arancarni, estamos en la Selva Negra y bueno, yo voy como si fuera un Serpa. Soy un Serpa. Que es que pues resulta que hoy es domingo, llegamos ayer por la noche. Entonces, como es domingo y tenemos que estar domingo y lunes, o sea, estamos hoy y mañana, porque hasta mañana por la noche no se puede circular, ¿eh? Pentecostés se dice. Pentecostés. No sé lo que he hecho, he tocado y he quitado. Es Pentecostés, es fiesta. Entonces, como no hemos visto nunca el hotel por dentro. Bueno, sí, hemos visto la cafetería y los servicios y eso. Vamos. Porque aquí, si nos quedamos hasta mañana por la noche y vamos ayer, pues ayer nos duchamos por la mañana. Hoy sin ducharnos, mañana sin ducharnos. Vamos a ver cómo es el hotel. Vamos a ver. Pero que vamos, que yo el año pasado estuve una semana en Cracovia y me llevé una mochila nomás. La que llevo en la espalda, con eso me fui a Cracovia. Yo ahí llevo aquí la mochila esta que la he echado caro. Vi ayer un par de piedras fuera del camión y hoy ya no estaban. Y sospecho que la llevo yo aquí, aquí. Dos botellas de agua de litro y medio. La batería, porque igual no hay enchufe. Y bueno, te diré, bueno, no pasa nada, la batería son 675 gramos. Ahora mismo he recuperado mi peso original de cuando empecé a andar y todo eso. Pesaré 90 kilos con el equipaje. Ah, y hemos descubierto ayer, porque cruzamos por la noche por allí. ¡Ay! Y se me cae el agua. Perdón por ese grito. Cruzamos por allí y resulta que también había una ortiga o algo que picaba en las piernas. Y para volver, se nos ocurrió mirar a Google Maps. Y si vas por aquí, hay un túnel. Y así no hace falta que crucemos subiendo la montaña. Aquí estuvo Pachi hace el año pasado, no el otro, creo. Tengo que preguntar a Pachi en qué habitación estuvo, a ver si estamos en la misma. ¡Ay! ¡Qué bien! Y ahora, si nos apetece, nos iremos a andar y si no, pues mañana, no sé. Es que aquí el hotel es raro, entras a las 11 y sales a las... O sea, entras a las 3 y sales a las 11. Para que les dé tiempo a limpiar. Se ve que no es que hay una o uno limpiando. Pero en todos los hoteles que he ido, se sale a las 12 y se entra... ¿A qué hora se...? No. Se sale a las 10 y se entra a las 12 normalmente, ¿no? Sí. Bueno. Niño, ¿cuánta gente hay allí, no? ¿Veis la gente que hay? Está todo el mundo esperando a que cante el cuco. ¿Has visto a toda la gente que hay? ¿Has visto a toda la gente que hay? Tenemos comité de bienvenida. Puede ser, tú dile que venimos a hacer el Camino de Santiago, que es casi verdad. Claro. Si yo viniera con este peso desde Galicia andando, parecería Schwarzenegger ahora mismo. Iba a decir Hulk Hogan porque ha tenido un déjà vu. Bueno, de la misma época son. Más o menos. Joder, mira qué bonito. ¡Ay! Ese camino. No. Allí hay un camino que he visto pasar ante un autobús con una caravana con un remolque.
O un autobús. Este será el que ha dejado a toda esa gente. Ta, 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 ta. Ahora os enseñamos cómo es por dentro. ¿Tú crees que por ahí coge el camión? ¿Sí, no? ¿Si coge el autobús? Parking de autobuses. Ahí podíamos haberlo metido y no quisiste tú. Con el trailer, ¿verdad que sí? Y nos metemos ahí donde los autobuses. Si alguien te mira, dile Morgan. Morgan, Morgan, Morgan. A todo el mundo. Eso va con la mochila como yo. Un autobús. Nosotros hemos cogido la habitación. Straufer, Confer, Plusen. Prohibido caravana, pues hombre, si no pasa una caravana, el Ancarni tiene espíritu de caravana, no puede entrar. Mira si hay gente aquí. Fíjate. Mira los autocaravanas. Pero es que ahí pone, claro, mira qué bonito los árboles ahí que sean como de dos colores. ¿Cuál es nuestra? Hay por lo menos cuatro autobuses, espero que sea grande esto. ¿Cómo se llama? Tendríamos que irnos a andar ahora para allá, para el río y todo eso. Sí, pues esta tarde, o si no después de comer, comemos algo. Pues comemos algo y vamos. Y vamos. Porque yo tengo hambre. ¿Cómo se llama nuestra habitación? ¿Struffer, Huffer, Deluxe? Sí. ¿Cómo no? Pero tú te lo aprendiste. ¿Cómo era? No me lo aprendí. Ravenstrausen. Es que aquí hay cuatro tipos de habitaciones. Las modernas y las más clásicas, así de madera. ¿Nosotros cogimos una de esas? Sí, cogemos la Selva Negra Premium. Selva Negra Premium, Deluxe. Esa misma. Pero con madera auténtica. ¿De aquí? De aquí. Te dicen dónde estaba el árbol que cortaron para hacerla. Mira qué perro. Más harto que yo. ¿Qué? A ver. Me enseña el restaurante. Ahí es por donde se va al viaducto. Es que había gente en esta mesa, no quería sacarlo. Y bueno, vamos a comer algo. Y a ver, que hasta las 3 no nos preparan la habitación. O sea, no está lista. Dice que a lo mejor está un poquito antes. Los alemanes, como ven, el sol poco, están comiendo fuera. Claro, están acostumbrados. Nosotros, como ahora mismo vamos a pasar calor, pues... A mí también, no me falta. Bueno, ¿qué casita tenemos? No, pues es sympa. ¿Eso? Es sympa, vamos. El radiador está detrás de esto. Les prix son sympas aussi. Le quiero dar... Hay un radiador en cada mesa. O sea, aquí tiene que hacer un frío en invierno. Que ya está yo en invierno aquí con el hielo, pero... ¿Qué? ¿Disparas tú, disparo yo? Tenemos aquí esto. Vamos a ver. ¿De madera la carta? ¿Cómo no? Yo, si el váter no es de madera, me voy a sentir decepcionado. La bañera de madera. Si quieres, puedes ir afuera. El grifo. ¡Oh, qué bien! El grifo de madera. ¡Oh, qué números más grandes! Whippies tomate en house. Esto es una ensalada de tomate 11,50. Claro. Si el café me costó la otra vez, me cortan la uña. Si el café nos costó la otra vez, ¿cuánto eran? 8 euros dos cafés. Pues comer. Yeah. Bueno, hasta rápido el camarero ha dicho que me quedo sin propina y nos ha traído el English menú. Tampoco es que seamos unas máquinas con el inglés. No. Pero por lo menos nos entenderemos, sí, más. Lo entendemos mejor. Welcome to Half-Gad Sternen, a playful of history and in tradition. The traditional path of Half-Gad Sternen, formerly the tavern under the track, is closely linked to the development of the Hollenthal. The Saint Oswald Chapel has existed since... Bueno, lo leí vosotros. Sí, porque me dolía las orejas.
Bueno, el oído más bien. Sinceramente, el equipo de Howard también, vale. Bueno, ahí van más cosas. Ve, ahora ya es distinto. Mousse de tomate blanca. Mousse blanca de tomate. Tampoco lo entiendo. Ya me lo traducí. Ah, que no va. Ah, pues si lo traduces igual, te hubieras quedado en alemán, que volaba más. Home madre. Claro. Me apro. Bueno, estaban mirando a la ruta para después. Y nos entró una ensalada rocket. Que lleva culinabos, vamos, lo que son rábanos. Es que culinabo es cola y nabo. Culinabo. Los culinabos son cola, colas y colas y nabos. Espérate, vamos a ver. No, no. Culinabo es cola y nabo. Y rábano es rabo llano. O sea, más o menos lo mismo. Entiende la traducción al castellano, rábano, rabo y ano, que es lo mismo que culinabo, culo y nabo. O sea, y estamos aquí. Nos venimos así tontería, vamos a ver. Saquemos para afuera. Yum. Demasiado me he pasado. Yum. La otra vez estuve en la mesa de ella. Qué mal día. Nos va siguiendo mal tiempo, ¿eh? ¿Y a dónde vamos? ¿Te has dado cuenta? ¿Está bueno? ¿Mm? Nos sigue el mal tiempo. He comido el nabo. ¿Has comido el nabo? Estoy comiendo el nabo. El culinabo. El culo y el nabo. Bueno, pues estas son las dos Bratwurst con puré de patata. Y ya no lo ha pedido. Lo que digo yo siempre, que los schnitzel, eso, ¿eh? De pollo. ¿Pero sin salsa? Sin salsa. ¿Quieres salsa? No. Y un pozar de patata frita y, un y eso que será limón. Sí. O piña o... Limón, amor. Pues me gusta más el mío. Tiene mejor pinta este que ese. ¿No? Mira. Salchicha. Quiero probar. ¿Está bueno? Ah, es lo típico de aquí de Alemania. ¿Es lo típico de Alemania? ¿En Alemania? ¡Qué bueno, hostia! ¿Tú esperabas lo típico de Italia o de...? Pero ponen vinagre dentro, no entiendo. Pues para darle sabor. No ves que tienen cara de mustio, de agrio, por día que pone. Bueno, el restaurante está ahí arriba, creo que ya lo había enseñado alguna vez. Esta puerta es el restaurante. 62 euros la comida. Nos ha costado. Esto es el servicio. Modernito, no, tampoco voy a enseñar mucho más. Y aquí abajo, que he bajado y hay dos personas. O sea que no voy a enseñar para la derecha, pero bueno. Habían dos. Hay dos que están con el ordenador trabajando. Entonces he preferido no enseñar. Me voy a afeitar ahora y manejo. No me afeito desde Galicia. Llevo una botella de agua ahí que se me olvidó dejarla. La hemos dejado allí donde la recepción. Y no, estoy esperando a cargar. Y bueno, está bueno lo que hacen para comer los alemanes, o sea, está bueno, pero no es para tirar cohetes, o sea, carne de pollo empanada, creo que era de pollo lo que empanada, sí, y luego las Bratwurst están buenas, sí, pero no dejan de ser dos salchichas con puré de patatas, o sea, qué gracia tiene eso. Bueno, pues, por ahí se sube de recepción, tenemos que ver si se puede subir más arriba. Y más arriba a lo mejor hay cosas para ver, ¿sabes? Sí. Tenemos... Está... Hay un edificio que es más moderno. Hay un edificio que es más moderno. Pero... Nos ha gustado... Nos hemos pedido aquí... Porque aquí, mira... Aquí... Esto estamos encima del restaurante. ¿Vale? Voy para allá, que se ha quedado claro allí... Tú eres tonta. Así es payasa siempre. Ayer ya me lo hiciste por ahí. Sí, pero ayer no tuviste mucho miedo.
108. Es, ya os decimos que hay otras que son más modernas, pero nos molaba esta que es con más madera y con bañera. Porque claro, para sus dolencias de la espalda, pues le viene bien un bañito caliente. Ah, el aseo, lo primero que vamos a enseñar. Un radiador, hay que enchufarlo, ¿eh? Para que esté esto Sí. caliente. Colores modernos, como podéis ver. Luego, a ver, si os metéis en la página, ya no sé que estoy girando muy rápido, en la página de aquí, Otter Hofgoestern, hay cuatro tipos de habitaciones. Hay unas más luminosas, que son modernas, con más luz y tal. Hay dos modernas y dos más antiguas, o sea, más en plan clásico, porque hay gente que le gusta más lo clásico. La cama, pues te puedes poner, es más larga que, más ancha que larga. Vale. Y luego también hemos pedido esta porque desde la cama se ve. Hay una cabra allí. Mira. Hay una cabra ahí. Pues eso. Pero será una cabra salvaje, no creo, ¿no? Pues eso. Entonces, cuando pasa el tren desde la cama lo ves. Y eso, ¿eh? ¿Eh? La salida de emergencia, o sea que si puedes pasar a la habitación de al lado si tienes que, si hay una emergencia. Vamos. Y por ahí se baja. Salida de emergencia, salida de emergencia. Los que no tienen barcón tienen una escalera para si tienen que salir de emergencia. Bueno, las vistas desde la cama tenemos la de televisión japonesa, que la acabo de descubrir y yo quiero ver esto para siempre. Mira, esa es Kanako Sanko. Ahí está. Y ahora vamos a salir en las temperaturas de Islamabad, Nueva Delhi, Dhaka, Mumbai y Chennai. Me interesa mucho el tiempo que hace en Mumbai. Se ve que la India le interesa a mucha gente porque antes en otro canal también salía. Doha, Dubái, Riyadh. Bueno, pues ahí tenemos. Ahí está. Qué verde. Nos vamos a andar y ahora venimos. Estamos ventilando porque había. Adiós, cabra. Reunión de personal. Pues eso, que lo mismo arriba, oye, lo mismo arriba hay un mirador o algo. Vamos a andar a ver lo que vemos y ahora venimos. Bon, porte d'entrée. Ma salle de bain avec ma baignoire. Si me cago en el cuarto escalón, pero conseguía con quinto, era. Mr. Ruben. No va viendo televisión japonesa. La télé japonaise, on est très content. Notre petit balcon. Le pont de la rivière Raven. Et on ne voit plus les biquettes. Sont où les biquettes? Ah si, 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 on les voit encore. Elles sont là, les biquettes. Les biquettes là, les biquettes. Sont les biquettes? Les biquettes, les biquettes. On a un gros bouc là. Oh, le bouc! Justo hemos dicho, vamos a bajar a andar un poquito y ha salido el sol. Las nubes gordas vienen por ahí, pero ese es el restaurante, pero estaban esperando, ¿no? Mira qué bonito. La casa, hasta el río ahí, vamos a ver las. Coño, me tropiezo. Ravenna Lodge. Ravenna Lodge. Puede ser, ¿eh?
Carol no se pone el gorro porque no le gusta. Sí. Pero poco. Nuestra habitación es una de esas. La de arriba, amor. Al lado de la pegatina. Ah, vale. Tiene un balcón pequeño. ¿Lo ves? A ver, esto no es un balcón grande. Estos son habitaciones que no tienen balcón, vale, porque pues tiene una escalera. Esta habitación que no tiene balcón, el primero que... El primero es el nuestro. Esta. Ahí. Llevamos el acueducto, el viaducto, lo del tren. Qué maravilla, las cabras están aquí. Que bueno, por aquí paso yo muchas veces. Qué maravilla. Il faut un marché de Noël sous le pont en mois de décembre. Quelle bonne information j'ai donnée là. Hein. Ils sont où les biquettes, nom de Dieu? Je les ai vues. Ah, ça n'est là, elles sont parties. Ah, elles sont là. El gimbal ahí está bien. Ahí está la habitación. Madre mía, qué chulo que está esto. Carol va buscando cabras. Cabras y cabrones. ¿Eso es cabra o es cabrón? Mira a ver si tiene... Ahí hay otra. Y por ahí atrás había más. ¿Podemos subir a la casa? ¿Podríamos subir a la casa esa de ahí, a la madera? Si quieres. Bueno, y si no. No hay nada más que la casa. Lo digo tú que no... Se ha tirado un pedo. Ofrécele hierba, que como no hay, igual. Corre esto, amor. No. Yo ya... No había tocado en la vida una ortiga y en los últimos dos o tres viajes... Hostia, ayer vinimos atravesando el campo y... Y en pantalón corto, lógicamente. Y no veas tú qué bien. Si odiáis a alguien, metedle en la cama un manojo de hojas de esas. Bueno, pues estamos aquí en la casita esta. Y allí está la carne. Mira. Mira. Allí está la carne. Y donde estamos, esta es donde está la habitación. Que ayer conocimos a uno que sería por lo menos de Turquía. Me da igual. Conocimos a alguien que era lo menos de Turquía. Y nos preguntó que si había algún sitio por aquí para comer, porque no habían hamburguesas y pizza. Y digo, los alimentos de base, ¿no? Sí. Los básicos, pizza y hamburguesa. A ver, que los alemanes no es que coman así cosas muy súper elaboradas, pues salchicha y pollo empanado tampoco es que sea. ¿Era pollo o era cerdo empanado? ¿Era pollo empanado o era cerdo empanado? Cerdo empanado, el Nietzsche, ¿eh? Cerdo. Es que antes he dicho pollo, pero a mí eso me sabía, era más cosido. Cerdo. Pues eso.
Y quería hamburguesa, que como no había hamburguesa no le había gustado. Mira, mira, mira. Mira qué chulo. Sí, súper. Y encima nos sigue el buen tiempo. Ah, mira, hay agua ahí. Nos sigue el buen tiempo. ¿Has pisado un sapo? No. Luego cenamos, hemos dicho que vamos a cenar a las 8. Y mañana desayunamos a las 7 de la mañana, que es buffet. Vamos a ver lo que nos ponen. Llevan autocares, ¿eh? Aquí viene gente, ¿eh? Cabrones, no ganan perras los tíos. No, no, dejan a la gente que compren relojes de cuco, que compren cosas de cristal. A 40 kilómetros de aquí hay una tienda de cuco con 3 veces más barato de lo que tienen aquí. Pues no vamos a ir. No, pero lo puedes pedir por Ah, internet. Te lo envían a casa, 20 euros. 20 euros te lo envían a casa. Y voy a comprar uno. Entonces, así sí que me puedo meter de 6.000 euros. Cada 2.000 euros. cuarto de. Mira qué bonito ahí. ¿Dónde? La casa con el río y el puentecito. Ah, mira aquí. Cada 15 minutos el cuco saldrá. Cada 15 minutos. ¿Dónde? Del Ah, cuco que vale. lleva. Y allí tenemos que ver el reloj ese. Hoy hay agua cayendo, ¿no? Parece, se ve por ahí. Era la 1 hoy, nos lo hemos perdido. ¿Solo sale una vez al día? No lo sé. Espectacular. Esto da igual que venga en primavera, en verano, en invierno. Hombre, con nieve está mucho más bonito. Con nieve. A mí me gustó un montón, pero tampoco está mal. Qué feo es todo, ¿eh? Carol es la primera vez que viene por aquí andando. La otra vez paramos a tomar café. Bueno, pues vamos a ver si. Pues Carol es la primera vez que viene aquí. Y ayer le hicieron 6 infiltraciones y 2 epidurales, ¿no? Dos epidurales y 6 infiltraciones de corticoides o cortisona, como se diga, en la espalda de su dolencia de cuando se estrelló contra un árbol hace 13 años, 14, 12. Entonces hemos cogido la habitación porque para la recuperación hace 26 horas que te las pusieron y está subiendo montaña, si es que. Entonces hemos cogido la habitación con una bañera para que agua calentita para no estar los 2 días en el camión. El Oppo no, tú no lo has cogido. Ah, sí, sí que lo he cogido. El que, pues entonces el que no ha cogido es el de la empresa. Entonces, para no tener, para poder tener una ducha hoy, porque si no, nos duchamos hoy por la mañana. Si no nos hubiéramos quedado aquí, vale, una gasolinera, 2 días en una gasolinera no nos apetecía quedarnos. Entonces, vamos. ¿Qué? Entonces, pues nos ha servido lo de las infiltraciones para conocer el hotel por dentro. La excusa no es una excusa, es algo que, oye, venía bien. Voy a ver chula el agua. Sitio feo, venimos.
nada. Vamos por esa escalera. Estaremos al lado de la curva. Esa de arriba yo creo que ya es la curva de la cruz. Que se podía subir. Mira, esa es la curva. La curva de la cruz. La curva de la cruz es esa de arriba. Aquello es la curva. La curva esa que está cerrada y lleva la cruz. Ay, que te piso. Te he pisado la gomica de atrás. Cuidado que te puedes caer. Esa señal es nueva. Que si me pongo ahí me puedo caer. No me empuje, porque ya te estaba viendo venir. Bueno, ahí se vislumbra ya la casa del guarda. Y ahí tenemos la cascada. Esto, en invierno esto está congelado, ¿sabes? Hay como el hielo colgando. ¿Lo has visto? Sí, yo vine con todo esto nevado. Wow. Y con el mejor calzado del mundo, que un poco más me mato. Bueno, el viaducto. El viaducto, porque pasa el tren, no es viaducto. Si fuera el viaducto del Rávena, y vamos ya para el hotel. Acueducto para el agua, pero viaducto cuando es para coche o para persona o para lo que sea, viaducto, ¿no? Pedazo de... Lindo. Pues ya hemos llegado a la otra punta y hemos vuelto y mira, nos ha acompañado el solecito a ratos. La verdad es que estamos teniendo suerte con el tiempo allá donde vamos, porque ayer nos llovió lo que no está escrito en Francia nos llovió un montón, pero un montón, de que los coches con los cuatro intermitentes quedaron diciéndome, ¿por qué vas tan deprisa? ¿Te acuerdas? Que sí, que no está bien tener, o sea, ya han salido muchos vídeos que con el agua pues vamos rápido con el camión, porque con la costumbre quizá, pero que no hay que perderle el respeto nunca al agua. O sea, que tiene razón, claro, de que iba demasiado rápido. Y... bueno, demasiado rápido no pasa nada, pero bueno, que es conveniente bajar un poco la velocidad. Y eso. Y vimos el tiempo porque decimos, a ver si nos vamos a ir aquí a lo de la Selva Negra y va a ser malo. Pero no, ha ido bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a cenar, nos han puesto la mesa rinconera. Estamos castigados. ¿Eh? Castigado en el rincón. No, pero mira, ahí tenemos la casa esa. Ahí está. Ah, mira, para atrás, ¿eh? Otra sentada ya está. Casi que vemos. Casi vemos el camión. Casi. A ver. ¿Y que ha sido la pelea? Ah, sí, mira que ya. Luego barba, otra barba. Pues te has enseñado todo, ¿no? Me faltan las piernas. Ya mañana, que ya si no nos llegábamos a cenar, que era hasta las 8. O sea, hasta las 9, a las 8 era nuestra hora. Y eso. Es lo mismo. ¿Has visto? Bueno, no pasa nada. No me ha insultado tampoco. Entonces, bueno, brazos sin pelo. Brazos, manos. Ya para ver, estamos en modo verano ya. Y eso. Faltan las piernas, nada más. Las piernas siguen habiendo pelo, ya mañana. A ver. El menú para hoy, déjame que lo vea porque. No está mal, ¿no? Nos tenemos el menú Ansonta, que lleva ensalada con panecitos. No, los croutons son panecitos. Panecitos tostados, ¿no? Sí. Normalmente cuadraditos. Ya. Ah, las tostaditas a redonda, vale. Sí. Esto es un caldo con algo de pasta.
cerdo tierno con no sé qué. Y de postre la panacota. Ese es el menú de la habitación. O sea, porque hemos cogido media pensión y no entra el menú. Y luego... Esto aquí me lo ha dejado un pico, pero no se ve. La Carol dice que no le gusta el flequillo que me ha dejado. A mí sí que me gusta. Súper, y ahora y encima que voy. A mí me encanta. Falta ponerme moreno, ya. Pues eso. ¿Y qué más hemos pedido? Ah, bueno, y la bebida que va aparte, pues como todos los hoteles. Está chulo esto, ¿eh? A rinconera esta. Es que me encanta verte, o sea, así, es como te conocí. Claro, no con la barba esa, que hemos visto unas fotos. Madre. A ver si me acuerdo y la pongo aquí. Parecía... ¿Cómo cambia, eh? Con barba y con pelo largo. Bueno, ahora enseñamos... Vale, pues ya nos han traído el pan con mantequilla metida en un botecito. Pan. Y los drinks. Aperol para la señorita. Los huevos de codorniz. Cada vez que. Yo lo haría con uno de gallina, que es más gordo. ¿Sabes? Esto es una bombilla. Pues nada. Vamos, el primero trae la ensalada. A lo mejor la ensalada es el bote ese de. Hostia, hostia. Aliña los dos. Bueno, pues esto es la ensalada. La ensalada con. No sé lo que ponía que era la ensalada. Esto te lo digo. Con pequeños brotes de. Pointe de salade avec vinaigrette, fermière, lardon croustillant y crotones. Lo ha dicho Franco. Que es en español. Sí, para que la gente lo entienda. Lo puedes decir en español para que. J'y vais. Lo has dicho en francés, tradúcelo. Del 42, no. Si no... Aquí viene David. Ah, con la onda. Ah. Aquí tenemos. El David está aquí. Quería grabar la sopa, pero. Ah, vale, perdón, venga. Que tenemos el pedazo de. Dices tú, con esta sopa. Ya comes pato la semana, pero. ¿Dónde está la sopa? ¿Dónde está la sopa? ¿Dónde está la sopa? ¿Dónde está la sopa? Eso es. Farsas ilusiones. Tú lo ves que viene el camarero con la sopa en la mano. Super extra, super giga, buenísimo. La sopa la mejor de tu vida. Sigue siendo de día. Esto es el tierno de cerdo. No, sí, el tierno de cerdo con patatas cocidas, zanahoria y un tomate. Los tomates van caros aquí en Alemania porque en cada plato le ponen uno. Partido por la mitad entero, pero ponen uno. Claro, le está mirando. A ver, estamos haciendo una reflexión sobre. ¿Cuántas veces hacemos estas cosas? Y la verdad es que hacemos poco y hay que hacerlas más. A ver, yo tengo una teoría. Cuando hace mal tiempo, cuando hace frío no apetece irte por ahí. Eso, claro, hace 2 o 3 semanas en Inglaterra fuimos, que no lo habéis visto porque no grabamos nada. El primer viaje cuando volvimos de Galicia fue cuando fuimos allí al kitchen ese ahí en Inglaterra y comimos allí. Ah, bueno, fuimos a ese que estaba en Alemania en el bosque, ¿te acuerdas? Sí. Nos costó también 60 euros. 60 euros. Y porque estábamos haciendo como que hay gente que no va nunca a restaurantes. Yo, por ejemplo, cuando estaba solo, no solía hacer estas cosas porque solo pues no es lo mismo, ¿no? Sí, a comer en algún sitio, tal, pero no es lo mismo que. Entonces, diciendo, pues oye, al cabo del año, ¿cuánto gastamos en esto? Pues menos que la gente normal. Vosotros que estáis en casa todos los días, los que estáis. Vosotros que estáis en casa todos los días tenéis más oportunidades, podéis iros a cenar de lunes a domingo, ¿no? Nosotros, pues, la mayoría de los días no podemos, o donde podemos ir son, ¿vale? Entonces, como son menos oportunidades, pues menos veces lo hacemos. Lo vamos a hacer más, ¿eh? Porque hemos descubierto que aquí cerca hay un lago. Y hay un... Miro como chicote para otro lado, ¿habéis visto? Hay un lago... Y hay un parque acuático, ¿no? Sí,
la próxima vez que estemos 2 días, que lo podíamos haber hecho a ver, pero bueno, teníamos el gusanillo de venir aquí y estar aquí en este hotel un día, o sea, una noche. En el, a 8 kilómetros de aquí hay un lago, bueno, cerca hay un lago, puedes aparcar y hay un lago, hay un parque acuático y está la estación del tren que nos podemos ir a Friburgo. Eso es la siguiente vez que paremos, ¿verdad? Con buen tiempo. Vale, y el postre es una panna cotta con kiwi, una rodajita de kiwi. Con un kiwi tienen para todas las panna cottas que venden hoy. Con una cucharada, café y el agua. Que hemos querido ser más listos que ellos, pero no han tangado. Porque este mediodía hemos pedido para comer agua con gas y eran 6,50 € la botella. Le hemos dicho, vamos a pedir agua, pero normal. Porque a los alemanes les ponen jarras de agua. Y le dice, ¿Flet o Sparkling? Nosotros, no nos pillan, Sparkling es con gas, pues Flet. Pues ahí está. Y nos costó acá 6,50 €. 15 € en 2 botellas de agua de 0,5 litro. La panna cotta es... La panna cotta es crema fresca de la nata líquida. Sí. Azúcar. Sí. Gelatina, hojas de gelatina. Y vainilla. Yo pensaba que era tarta de queso o algo así. Pero qué decepción me llevo. Y también. No, esto no es bueno. No me gustaba probablemente. Ah, ¿no te gustaba? ¿Las pedido? Bueno, no. Ah, es lo que entraba, ya. Ya, es verdad. Bueno, pues ya hemos cenado. Estoy grabando, va a salir. Qué calor va. No sé, bueno. Vamos a ver cómo son las vistas nocturnas. Ahora es de día. Son las 21:49. Y aquí abajo tenemos a los cocineros que están ya para irse a su casa. Che, que ve. Una tarde bien. Buenos días, Carlos. Buenos días. Ya está el desayuno, vamos a ver. Todo para nosotros, ha dicho. Esto no es un adorno, es fruta. Hay una tetera en cada mesa, no sé para qué. El móvil lo han dejado. Y ahora vamos a ver. Y aquí tenemos fruta y mantequilla. Eso te lo echas en un tazo. Bolas de queso. Cereales. Y pero yo quiero verlo del otro lado. Y ahora empezamos. Yo lo enseño. Y ahora ya. Estamos. Voy para allá. Y luego aquí tenemos. Ahí habrá para hacerte un té. Más cosas, no sé lo que es esto. Salchicha y bacon. Huevo. De 2 tipos. Somos los primeros. Más huevos. Eso parece tortilla. Y hemos tenido varias. Uy, salmón. Pues nada, vale. Vamos a empezar. Está Carol allí. Aquí hay un montón de cosas. ¿Dónde estás? Pues sacando las cosas. Hay huevos de muchos, de 2 tipos. ¿Y qué es esto? Salchicha y bacon. Huevos. Desayuno continental. Cuidado. Eso parece tortilla rara, como esponjosa. Sección huevos. Panes de muchos tipos. ¡Oh, mira qué pan! Pan con marmolado. Con... Mira qué pan, mamá. Uy, se ha quedado una cereza. Pan. Hay cereales, hay leche. Que... Bueno, vamos al lío. Sí. Veces. ¿Hasta qué hora se desayuna? Hasta las 11. Bien, 4 horas tenemos. Me ha lavado la cara con no sé qué de neutrógeno que me ha dado. Vamos conjuntando de gris. Es que somos buenos sin tierra. Buen apetito. Por si lo reconozco. A todo el mundo se le cae la botella. A mí cuando he ido a entrar se me ha caído una botella de agua. Y al hombre se la ha caído. 475 € un toro. O sea,
Si los relojes de Cuco eran caros, las cosas que hay aquí. 750, muy bien. 495, un coche cristal, bien. No, no. ¿6 cada uno? Sí, 6 euros. El este y el gato aquí. No, el ratón. El ratón es bonito. Son bonitos. Sí. ¿Nos compramos uno? Cómprate uno. Compra uno, sí. ¿Cuál? Porque tú quieras. Caramelos de cristal, 5 euros. Y ahí estaba el tío. Ahí está el tío haciendo, o sea, 1.500 euros. Dice con flash no, que no sé lo que he hecho. No te dicen que no hagas fotos, que no lo hagas con flash porque se puede asustar el artista. Entonces estaba haciendo, y allí tienen el taller de vidrio, que es para cuando. Ahora no había. Puedes pagar, porque aquí hay que pagar por todo. Y te enseñan a estar taller de soplado de vidrio. Ahí tiene. Ah, bueno, aquí hay una cosa grande, espérate. Que un lagarto. 2.400 euros un lagarto de cristal. Parece bien. Cuando te inspira el colega, pues te hace cosas. O sea. No sé lo que costará la materia prima, pero claro, el tío viene ahí, está inspirado, dice a la. Pues voy a hacer un lagarto, el lagarto Juancho, 2.400 euros. 20 euros un toro, 20 euros el oso güey. ¡Ay, un cisne! 2.200 euros aquel, mira. El cisne feo aquel, mira. El cisne feo ese que tiene una lámpara. Joder, cuando entra la gente tiene que ponerme a grabar. ¿Qué hago la bestia? Yo pensaba que lo de Yadro era caro. Botellas. Igual eso. Eso no lo han hecho aquí. Es que bonito esto, mira. Ese era donde hemos estado nosotros. A ver, queríamos estar en el más antiguo, ¿no? Es el más antiguo. Es el más antiguo. Y la bañera estaba bien, la bañera, vamos. Hemos pegado dos baños calientes, calientes. Vamos, calientes, yo no podía ni entrar. O sea, claro, dice, no sé si vas a poder. Hay volcanes que la lava está más fría que el agua de esa bañera. Cago la hostia. Es que van a estar allí, digo yo, si no se lo han llevado. Que no nos habíamos dado cuenta que se ve desde aquí, mira. El techo está. O sea, el camión está. No nos han robado el camión. Entero no. Hace falta que esté entero lo de abajo. Y atrás estaba también eso del agua dando vueltas. Qué bonito. Sí, allá también estaba dando vueltas. ¿Qué te pasamos? Que me veo. Parecía ser que te estabas tocando.